Y ahora vamos a nuestro reportaje sobre el movimiento de los adultos mayores en estos 7 días que han causado conmoción en Nicaragua. Álvaro Navarro ha seguido paso a paso la protesta y nos cuenta la historia. Este reclamo no empezó ayer. Han pasado 6 años en las calles exigiendo su pensión reducida de vejez. Son cerca de 15.000 adultos mayores que no completaron las 750 semanas de cotización que establece la Ley del Seguro Social como requisito para jubilarse. Pero tienen 250 semanas, lo que les da el derecho a una pensión proporcional. Tenemos tiempo de estar en esta lucha y no nos dan ninguna respuesta. Lo que queremos exactamente es que nos den la respuesta próximamente, lo más pronto posible. Y el gobierno lo prometió, pues, de que la pensión reducida iba. Y se los ha tardado mucho, a los viejitos ya los estamos muriendo. Trabajé en la Maico y tengo casi 700 cotizaciones, por eso estoy aquí, para reclamar mis cotizaciones, mi dinero que yo le di. La lucha de los ancianos arrancó un año después que asumió el gobierno Daniel Ortega. Cuyas promesas generaron enormes expectativas en todos los sectores. La pensión reducida tiene que estar reparada de ahora en adelante para que nunca le devuelva a ocurrir a nadie. ¡Por una ley! Por eso nosotros tenemos que lograr una mayoría aplastante. Aplastante la mayoría para que nadie nos meta las manos en las leyes sociales que necesitamos. Y yo les quiero decir, dentro de 37 días, 36 días, son las elecciones. El lunes pasado, los ancianos dieron otro golpe en la mesa del gobierno. Concentraron sus últimas energías para aumentar la presión y se tomaron las instalaciones del INS. Poco a poco, esta demanda de los ancianos despertó la solidaridad de centenares de jóvenes que llegaron espontáneamente a acompañar sus plantones. La protesta no dejó a nadie indiferente. Diputados de la Asamblea Nacional, artistas e intelectuales, los empresarios del COSEP, los obispos de la Iglesia Católica, dirigentes de organizaciones sociales, de una u otra forma, se pronunciaron sobre un reclamo que ha conmovido al país. Si los nicaragüenses no nos sensibiliza el hecho de ver ancianos demandando una pensión y no nos comprometemos en ser solidarios con eso, vamos a ir perdiendo la oportunidad de cambiar las cosas. Y si permitimos que se golpeen ancianos, si permitimos que se prive de derechos ancianos, ¿qué puede pasar con el resto de cada uno de nosotros? Es un momento de llamado a la conciencia y eso es para mí lo que nos debe motivar a estar aquí. Es la lucha de ellos, es su propuesta y estar aquí simplemente acompañando. Aquí está presente el adulto mayor. Soy de Niquinamo y me duele. Soy de la cuna de Sandino. ¿Y por qué estamos siendo agredidos por este montón de policías mandados por la grosera de la Mirta Granada? ¡A Mirta Cobarde! ¡A Mirta Cobarde! La Policía Nacional puso en marcha un plan de aislamiento de la protesta. Y unas 4 manzanas a la redonda acorraló a unos 200 adultos mayores que se quedaron dentro del edificio de INS, sin agua ni comida. Estos 2 jóvenes intentaron burlar los cordones policiales para pasar comida a los ancianos, pero la amenaza de cárcel se impuso. Yo me pasé allí y le tiré una bolsa de pan. Después hubo otro policía, le volvió y le dije que le iba a volver a tirar. De esta casa, que es una casa de una señora, y ella dio el permiso. Ellos dijeron que si lo volvía a tirar, me iban a llevar preso. Y le dije que con qué orden se iban a meter. Ellos dijeron que no le importaba, que no, sin orden judicial, lo que sea, se metía. Me lo regresó. Cuando yo le dije que le iba a tirar otro, allá se vinieron más policías. Y ya subieron una escalera para subirse y llevarme a mí. La policía desplegó un operativo manteniendo a unos 300 agentes de forma permanente que se relevaban en las vallas de contención cada 3 horas. Nos está golpeando a los pobres ancianos. Ya van 4 golpeados, 5 golpeados que se llevaron ya. Y los heridos que se llevaron. ¿Ah? Y todavía, ¿por qué se repliegan? ¿Cuál es el miedo? Háganse para acá. Todos, arrodíllense todos.
respeto. Señora, ¿hasta dónde piensa llegar con esto? Hasta donde sea, dice, tengo que morir, aquí voy a morir por mi pensión, por la mierda, me hace la pensión que me van a dar de 1,000 pesos, jodido. Cuando tantos años le di de trabajo, ¿ah? Y todavía nos están maltratando a los ancianos. ¿Ah? ¿Dónde está el tal presidente, la mierda, que dice que es el presidente del pueblo, que somos presidente del pueblo, presidente? ¿Dónde está? ¿Ah? Que todos lo dimos en los votos, ¿dónde está? Si tú quieres bailar, sopa de caracol, pata de infancia. Jóvenes recurrieron cada vez a formas más creativas de protesta para manifestarse. Pero también hubo capturados. Más de 15 jóvenes que apoyaban a los ancianos fueron detenidos por la Policía Nacional y llevados a la Dirección de Auxilio Judicial o a distintas estaciones policiales. Me agarra del cuello, asfixiándome completamente y llevándome hasta el cementerio. Ahí un oficial superior le dijeron que me soltara, pero que me sacaran por el cementerio. Pero dentro del cementerio habían paramilitares que estaban rodeados de otros policías, aduciendo que por qué andábamos aquí, haciendo razones, preguntando. Personas vestidas de civiles con mucha autoridad, armas, con lujos de violencia, preguntando por qué estabas acá. Me llevaron hacia el cementerio que estaba enfrente, ahí estaba una camioneta, varias patrullas, y nos montaron en la tina de una de las patrullas y nos llevaron ahí. ¿A dónde estuvieron? Estuvimos un rato en la tina ahí, en la oscuridad, donde estaba parqueada la camioneta, y ahí nos estaban diciendo cualquier cantidad de cosas horribles, y después nos llevaron hacia el Chipote. ¿Qué cosas horribles eran lo que les decían? Bueno, una de las mujeres policías estaba agrediendo a la otra muchacha que estaba detenida conmigo y le decía, sentate, y si no te sentas y no haces caso, te voy a torturar. Yo soy especialista en tortura y cosas así. La mayoría fueron liberados horas después o antes de las 48 horas reglamentarias para formular cargos. Y al cierre de esta edición, solo queda detenido el sonidista Eddie Desma. La represión de las autoridades del Seguro Social se ensañó en los adultos mayores. ¡Déjalo, abuelo! ¡Déjalo, abuelo! Diario tenemos personas lesionadas que fueron agredidas. Algunas por el cuerpo de seguridad del Seguro Social y otros por los mismos trabajadores del Seguro Social, a quienes Roberto López y la Sagrario Benavides les dieron luz verde para que agredieran a los adultos mayores. La represión es criminal, esta represión es criminal, no tiene nombre, porque incluso dirigida, vos hubieras podido captar a ancianos como los hacían tirar por el suelo. Y nosotros incluso, por ejemplo, este joven lo agarraron, lo arrastraron, lo patearon. El cerco contra los ancianos que permanecían en el INSS se mantuvo durante 3 días. Aquí tengo la comida de mis padres para que ellos puedan llevar su alimento y su agua. No es posible que a dónde esté el presidente del pueblo. ¿Dónde está el interno poniendo el orden aquí? ¡No sean tan ingratos con esos ancianos! ¡Ustedes van a llevar ancianos también! ¡Comida y agua! Llevan 2 días de estar allá adentro, sin agua, sin comida, sin luz, sin poder entrar a un inodoro, ni siquiera, sin saber cómo están durmiendo en la intemperie. Esto es una barbarie lo que está haciendo este gobierno. Pero entre más piensen que nos están intimidando, más nos están organizando. Si hoy venimos unas 500 personas en todo el trayecto del día, mañana seguramente vamos a hacer más y vamos a seguir redoblando el esfuerzo por los adultos mayores. La policía de Managua justificó su actuación en las instalaciones del INSS. Ellos están ahí, nadie los ha retenido, han venido en este caso de las 15 horas a esta parte, estamos hablando de las 19 casi, hemos sacado 5 o 6 personas de los ancianos que han venido sus familiares y nosotros los llevamos a los familiares y los llevan porque ahí algunos trasladamos uno enfermo, pero no están retenidos nadie. ¿Verdad? Nosotros lo que estamos como Policía Nacional, nuestras funciones es resguardo a las instituciones del Estado como tal, pero no hemos tenido ninguna y sola incidencia. El desgaste físico empezó a afectar a los ancianos.
porque no aguantamos. Yo ando fregado en la columna. Tengo ya 2 noches desde el lunes estamos aquí. ¿Cuál es la situación hasta ahora de los adultos mayores allá adentro? Bueno, ahí estamos jodidos porque ahí estamos sin comer. Ya tenemos desde ya estos 2 días que hemos estado viendo, hemos comido. Y nos volaron una gente, se solarizó con nosotros. Nos tiraron unos juguitos, y unas bolsas de pan y las agarraron ahí y se las comieron. ¿Quiénes se las comieron? La policía. ¿La policía lo hizo directamente? Directamente. Aunque Luciano y Juan Ángel desistieron de la protesta a las 9 de la noche del miércoles, adentro todavía quedaban más de 150 ancianos en las gradas del INSS. Pero a la 1 de la madrugada del jueves, la policía efectuó el primer desalojo. ¿Cuál fue nuestro susto? Estamos ahí pendientes. A la 1 de la madrugada, 2 buses llenos de militares a sacarnos a la fuerza ahí, a todos los que estábamos ahí. ¿Y por qué nos retrocedieron los brazos para atrás, nos dieron con las botas en las rodillas y todo eso? ¿Y pero por qué me empujaba? ¿Por qué me...? No, pase, a montarnos. Nos llevan disimuladamente en el bus al hospital Manolo Morales, diciendo que estábamos enfermos, los viejitos vienen enfermos, vamos a curar, vamos a atender. No, Leo, yo no soy enfermo. De aquí vamos de vuelta otra vez para allá, porque la marcha continúa hasta el final, hasta que nos den nuestra pensión reducida de vejez. La pensión reducida por vejez fue introducida en 1982 por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Tras la debacle de la Seguridad Social en los 80, fue eliminada del reglamento del INSS en 1994 bajo el gobierno de la presidenta Chamorro, pero el mandato de pagarlo quedó intacto en el artículo 49 de la Ley del Seguro Social. El reglamento puede ampliar algo de lo que la ley diga, pero no puede ir en contra de la ley, así como la ley no puede ir en contra de la Constitución. De manera que cualquier reforma al reglamento no tiene ninguna implicación en la Ley de Seguridad Social. Después de varios meses de silencio y solo por la presión de los ancianos en las calles, el presidente del INSS, Roberto López, finalmente dio la cara cuando la crisis amenaza con afectar al gobierno. ¿Es justo que esas personas reclamen? Hombre, sí es justo. Yo creo que es justo. ¿Qué pasa si le pagamos a los 54.872 personas más o menos 3.300 pesos, que es un poquito más del salario mínimo? Bien sencillo, 181 millones de córdoba mensuales. Multiplíquelo por 13, porque son 12 meses más el aguinaldo. Son 2.354 millones de córdoba. El experto en seguridad social Manuel Ruiz contradice las cifras del INSS, tanto en el número de personas que tienen derecho a la jubilación reducida como la cuantía de las pensiones. Hicimos una revisión de las cifras, depuramos algunas cifras y llegamos a la conclusión que no superan los 15.000. El monto de los 3.200 córdoba es el salario de la industria manufacturera. Eso está garantizado para aquella persona que cumple los requisitos establecidos en la ley de las 750 semanas o hacia adelante, y entonces ahí se le garantiza el 100%. Y aquel que no cotizó las 750, pero efectivamente cotizó las 250, pero hay gente que tiene 300 o 350, entonces la pensión mínima andaría por 1.600 córdobas, porque ellos están en el rango entre las 250 y las 500, está el grueso de ellos. Y la pensión sería de 1.700 córdobas mensual. De tal manera que partiendo de ese promedio salarial pensión de 1.700, podríamos nosotros calcular sobre 15.000 personas que serían los potencialmente beneficiarios, y nos estaríamos hablando de 25.500.000 córdobas mensuales, es decir, 1.700 por 15.000 nos da 25.500.000 córdobas, que equivale como a $1.000.000 aproximadamente. De tal manera que estaríamos hablando de 1.000.000 mensual por 12 meses, estaríamos hablando de 12 meses, de 12 millones de dólares anuales, sin incluir el aguinaldo. El gobierno alega que únicamente tiene capacidad de pagar el llamado bono solidario financiado con recursos del ALBA, que actualmente entregan cada mes a unas 8.000 personas. Que significan un desembolso fuera de presupuesto, fuera del INSS, de 12 millones de córdobas mensuales. Entonces, en este país se están pagando casi 150 millones de córdobas al año, un poquito más. El problema es que el bono es una política gubernamental que podría desaparecer con llegada de otro gobierno. Esto no es de bono,
Esto es de derecho, esta es una responsabilidad de Estado, esto no es una bonanza, una bondad del presidente inconstitucional. Los ancianos tienen derecho a su pensión, no tienen por qué estirar la mano por un bono. El bono si se quiere dar es una cosa, pero el bono como volado no es coherente con los derechos humanos. Ellos tienen derecho a su pensión y es constitucional y es de derechos humanos. Cuando la maquinaria oficial no pudo someter a los líderes de la Unidad Nacional del Adulto Mayor, empezó una virulenta campaña para descalificarlos. Están siendo manipulados por los políticos de derecha para quebrar al instituto. Y al quebrar al instituto, quiebran las esperanzas de todos los trabajadores de que vamos a avanzar en el progreso con los proyectos que viene realizando el gobierno del comandante Daniel. El siguiente paso fue una campanada de amenazas e intimidación, desviando el problema social al plano político. Ahí está FESALUD, ahí está ANDEN, ahí estaremos todos, ahí tienen que estar los jubilados, ahí tienen que estar los compañeros del PELSCAN, ahí tienen que estar... Tenemos que estar todos, ahí espero ver a los de la caponera, a los taxeros, a todos. Ahí espero también ver a los motorizados, Osman, a tus motocicletas, a todos. Tenemos que estar ahí todos para defender el INS, para defender y apoyar el gobierno revolucionario que continúa en este camino de transformación y por sobre todas las cosas, defender y apoyar el liderazgo que nos ha venido guiando por caminos difíciles, que es el liderazgo de Daniel Ortega. El lunes a las 3 de la tarde tenemos que estar todos juntos ahí. Adelante, compañeros, ni un paso atrás. Es pilar que me sostiene cuando siento que estoy solo. Cayó la noche y en el plantón de la protesta de los adultos mayores desfilaron artistas destacados en un concierto al aire libre. Este ritmo que enamora, este ritmo que emociona, este ritmo que enamora, este ritmo que emociona. A las 4 de la mañana se produjo el asalto al plantón de los ancianos, ejecutado por 200 encapuchados que llegaron en camiones de la alcaldía de Managua. La agresión ocurrió a la vista y paciencia de la Policía Nacional. Pero ellos venían dirigidos por porras, porque cuando yo estoy allá, están hablando, dice, ya está, doctor. Doctor Porra, ya está todo concluido. En la mañana del sábado acudieron al plantón el arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, el obispo Silvio Báez y Monseñor Miguel Mántica. En nombre de Dios, no creen más tensión. Esa música, alto volumen, cuando hay gente aquí que está sufriendo, herida, hemos visto muchachos golpeados, ancianitos que están con la presión alta, otro que se le ha subido el azúcar. ¿Ustedes creen que les ayudan con esta música a todo volumen? Les agradecemos que la hayan bajado y nos hayan recibido. Les agradecemos de corazón. Los queremos mucho. Escuchen nuestra voz de pastores y de cana. Pues, señor Brenes tiene, pero yo también. Entonces, ustedes vayan a su casa a estudiar, que tienen examen en los próximos días. Ya vienen los exámenes. En vez de estar aquí perdiendo el tiempo y creando tensión, vayan a su casa mejor. Y busquémosle soluciones a otro nivel. El señor arzobispo ha pedido, junto conmigo, diálogo, pero el diálogo no es cuando un grupo está gritando y el otro está ahí callado, eso no es dialogar. De hecho nosotros, desde nuestros principios cristianos, socialistas y solidarios, es que estamos acá, respaldando la lucha justa. Sí, pero este no es modo, este no es modo de hacerlo, no estamos, porque con esa música, esa música y esas camisetas del gobierno no están contribuyendo a la paz. O sea, seamos serios, porque aquí no somos tontos tampoco. Aquí no nos van a engañar. Entonces, contribuyan a la paz o se ponen tensión en contra de la paz. Están creando tensión. Estamos aquí. Muchachos, le hemos hablado al corazón. No, gritando eso no la van a conseguir. Cálmense. Que así le gritaron a Juan Pablo II también. Y la primera que quiere la paz es la iglesia. Los jóvenes que fueron desalojados se refugiaron en los predios de la Catedral de Managua y emplazaron a la primera comisionada Aminta Granera y al jefe de la policía de Managua, Roger Ramírez, por la complicidad de la institución policial con sus agresores. ¡Viva la UNAM! Esta mañana, en una misa celebrada en la catedral, el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, compartió con todo el país una profunda reflexión. ¿Cómo Monseñor Brenes y yo no nos íbamos a hacer presente ayer en la madrugada
en las inmediaciones del Seguro Social, cuando estábamos recibiendo llamadas, mensajes de estos chavalos aterrorizados y contándonos lo que estaba ocurriendo y lo que les habían hecho, sabiendo que habían ancianitos enfermos, diabéticos, con la presión alta y ellos bajo shock nervioso. Nosotros nos íbamos a quedar tranquilos, acostados en la cama, pastores que queremos ser como Jesús, nos expusimos y fuimos ahí y estuvimos con ellos. Ante la cobarde violencia que sufrieron estos muchachos simplemente por hacer la caridad, porque no estaban haciendo política partidista. Contra la injusticia que se cometió contra aquellos ancianos, esas turbas vulgares y violentas. Esas son las palabras que pronunció hoy el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, en una homilía que está teniendo honda repercusión en el país. Y si ustedes quieren ver completo el video, los invitamos a visitar www.confidencial.com.ni, donde está la homilía de Monseñor Báez. Vamos a una pausa y continuamos con Porfirio García y doña Alma Mendoza, los dirigentes de la Unidad Nacional del Adulto Mayor.